se escuchan las pisadas de los niños correteando por la casa y tampoco se escucha la puerta. Mi nombre es Reina Isabela, una madre preocupada y presente de tres niños que mi único error fue no saber elegir una relación. Recuerdo ese atroz momento que por defender a mi niña de aquel abusador llamado esposo terminó con todo lo que había construido. Un 4 de febrero de 2018, cuando aquel opresor y abusador dispuso a terminar con mi vida y la de mis niños, lo enfrenté y discutimos en la habitación y terminó atacándome con un arma blanca en varias ocasiones. Luego salió de la habitación y torturó a mis niños. Fue después de varios días que la policía llegó a mi hogar. Al entrar presenciaron la verdadera casa del terror. Dos cuerpos pequeños en descomposición, completamente desnudos y boca abajo. Era la carta de presentación de mi sala, mientras que mi cuerpo estaba escondido en el armario en descomposición. Se destroza mi alma al escucharse mi familia. Mi hogar sumergido en un vacío y una profunda soledad, donde se suponía que debíamos vivir un mundo brillante, lleno de amor y paz.